¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos en este momento nuestra edición de hoy, viernes 29 de septiembre de 2023 de Telediario BGB. Estuvimos hoy en el Bosque de los Pioneros, hablando de esta fiesta que atraviesa toda la localidad. Estuvimos charlando con quien es el coordinador general desde hace 9 años, Alejandro Smith, y esto nos decía. Estamos en un... ahora es un embudo, que quedan poquitos días y bueno, se empiezan a armar ya los últimos detalles, las limpiezas generales y se va armando ya como para tenerlo el fin de semana que viene ya totalmente listo el predio. Tremendo el armado del escenario, estamos viendo las dimensiones. Sí, este año es un poco más grande el escenario, bueno, y encima tenemos el segundo escenario que también es importante también, así que realmente lo que se está armando es muy grande y con mejor capacidad para todos, mejor funcionamiento para la, toda la parte artística. Y va creciendo, la fiesta año a año va creciendo. Has estado en los distintos procesos, ¿no? Los distintos espacios. Yo te decía en dos lugares, no, en tres me corregiste vos. Claro, lo que pasa es que yo empecé como kiosquero, primero lo que era la plaza chiquita, la José Hernández, después agrandó ya con el predio de lo de Magliola, donde ya era una fiesta mucho más importante. Y después, bueno, estuve acá cuando se hizo el predio este y bueno, ya como organizador, ya tenemos 9 años de organizarlo, organizando esta fiesta y 17 de kiosquera. ¿Ha cambiado mucho la fiesta desde las primeras ediciones en las que estuviste a estas? Sí, totalmente. Ha cambiado muchísimo porque, bueno, ya de por sí la villa creció muchísimo. Antes era mucho más familiar, participaban todas las instituciones. Esto ya creo que se hizo mucho más comercial ahora, mucho más grande y bueno, por eso tenemos la capacidad que estamos teniendo, siempre con ganas de ir mejorando fiesta a fiesta y agrandando el predio porque cada vez nos queda más chico. Ya se nota la ampliación este año, pero hay proyectos para que siga creciendo. Hay proyectos como para que pueda llegar a seguir creciendo, digamos, el predio y hoy, este año se limpió un bosque que teníamos en la parte sur, que realmente de ahí nos estamos dando cuenta de que la vista que tiene ahí es realmente extraordinaria, el predio este como para desarrollarla mucho más. ¿Qué es lo que tiene esta fiesta diferente a cualquier otra que hace que la gente venga un año, venga de nuevo, venga cada vez más gente? Y yo creo que, no, pero no es solamente la fiesta, yo creo que es la villa. La villa es la que llama al turista por todo lo que tiene la villa. O sea, el estilo que tiene la villa, la fiesta es totalmente diferente. He participado en la fiesta de, o sea, no participé, pero sí conozco la fiesta de Múnich. Estuve con los organizadores de Blumenau y ellos realmente no entienden la fiesta que hacemos nosotros, que siempre corriendo los riesgos del tiempo porque no la tenemos techada, pero tiene como otra onda mucho más de la villa esta fiesta. Mucha participación de los vecinos, ¿no? Los desfiles, vistiéndose por la ocasión. Totalmente, totalmente. Nosotros corre en todos lados. En todos lados corre lo mismo eso, pero acá se nota que como que en la fiesta el pueblo participa en esta fiesta, porque realmente es la fiesta más importante que tenemos en todo el Valle de Calamuchita, ¿no? Tenés experiencia, pero digo, ¿se sufre un poco con el clima, con el pronóstico, el tiempo? Es terrible. En las épocas mías de kiosqueros hacíamos las famosas cruces de sal atrás de los kioscos para que no llueva. Y bueno, siempre está ese riesgo. Pero así todo... he participado en fiestas que nos ha llovido los dos fines de semana y siempre termina siendo un éxito igual. Ojalá que sea un éxito, seguramente lo será. Y sin lluvias se puede pedir. Obviamente. Tengo entendido que el intendente ya organizó esa parte también. Hizo su gestión para que no llueva ninguno de los dos fines de semana. Y sí, obviamente que nos beneficia mucho eso. Y sigue derramando eso, ¿no? Mucha gente, no solo la gente que está acá adentro, los comercios que están afuera, la gente que es contratada. Pero la fiesta de la cerveza afecta a todo el Valle de Calamuchita. El desborde que tiene esta fiesta hace de que esté lleno todos los alrededores, los Reartes, Santa Rosa, Villa del Dique, Rumipal, o sea, llega a todos lados esto, o sea, creo que el impacto económico que tiene el Valle de Calamuchita gracias a esta fiesta es importante. Guillermo Controles se encarga de la técnica de la October desde hace casi 3 décadas, estuvimos también charlando con él, quien nos cuenta cómo ha crecido este evento y también cómo fue acompañando esta evolución desde la técnica. ¿Cuántos años trabajando, musicalizando, poniéndole... un ingrediente tan importante en la fiesta de la cerveza? ¿Desde qué momento? Yo desde el año 94, por estos lados.
Casi 30. Sí, mucho. bueno, nada. Agradecido de que siempre nos hayan elegido, hayan confiado en nuestro trabajo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, creciendo con la fiesta también. Claro, imagínate, yo empecé en la fiesta, por aquellos años se hacía en la plaza. Simplemente en la plaza, era solo la plaza. Y a partir del año 96 ya nos cruzamos al otro predio, al predio viejo que le decimos ahora. Mira cómo ha ido mutando la fiesta, creciendo, ¿no? Increíble. Y hoy tenemos este semejante predio, dos escenarios, cosas que yo no imaginé nunca que podían suceder, ¿no? Pero bueno, increíble, está grande la fiesta, está hermosa como siempre. ¿Cómo fueron modificando y creciendo ustedes también para poder seguir participando, trabajando? Y claro, bueno, en lo meramente técnico, imagínate que cuando yo empecé, con una consola de 24 canales era más que suficiente para hacer la fiesta, y unos cuantos parlantes y unos faroles de luces y ya estaba, y se hacía. Y hoy, claro, tenemos toda la tecnología digital, tenemos ya consolas tanto para el de sonido, para que se mezcle el audio para el público, como para el escenario. En ambos escenarios apareció la tecnología de las pantallas LED, que hoy realmente es una herramienta fabulosa para transmitir contenidos y lo que va sucediendo en el escenario, información. Bueno, y eso también llevó a más gente, más técnicos, más capacitados. Bueno, con el correr de los años empezaron a aparecer las bandas que hoy tenemos como cierre de cada noche. Eso también insume más equipamiento, más gente, más equipamiento, y así, ¿no? Hemos ido creciendo y mucho, y la verdad que ha sido muy, muy importante el cambio en estos 30 años casi, ¿no? Digamos. Y se dio de forma especial toda la adrenalina previa, la de la fiesta, son tantas horas, sí, cada jornada. Sí, porque es un trabajo previo de mucho tiempo, de coordinar gente, material. Bueno, es un proceso bastante grande, que bueno, a ver, nosotros lo hacemos con gusto porque nos sentimos parte de la fiesta, pero sí, es adrenalina. Y después la disfrutamos, porque yo digo que si no hiciera esto que hago, tendría que trabajar. El mejor trabajo es el que se disfruta. Yo creo que sí, porque lo disfruto. Y todos mis compañeros también. ¿Cuánto está trabajando en el equipo? Bueno, como ser en este momento que están los chicos de estructura, son ya 22 personas. Después va a venir muchísima gente para el montaje de pantallas, iluminación, el sonido. Tenemos también a cargo este año el desfile, toda la parte técnica. Bueno, no he sacado la cuenta, pero luego permanentemente para que funcione todo somos 32 técnicos. Éramos 3 cuando yo empecé, 32 somos ahora. Pero bueno, lo requiere la fiesta. Y tengo un dato de color, que me siento muy orgulloso. Uno de mis técnicos es de Villa General Belgrano y es una mujer. Y es Paloma Irigoyen, y la verdad, estoy hecho un viejo tonto. Me siento muy, muy, muy halagado de haberlo encontrado a Paloma en el camino, que una chica le guste lo técnico, lo del audio, y bueno, y hoy la tengo arriba del escenario como microfonista, preparando las plantas de sonido. ¿Tuvo alguna edición o esta es la primera? Esta va a ser su primer Oktoberfest, ya ha hecho masa vienesa, ha hecho chocolate alpino, se ha ido forjando, y la verdad se me llena el pecho de orgullo de tener una mujer y de Villa General Belgrano. Que en pocos años, Paloma, los auriculares, toma y maneja la fiesta. Un ambiente con muchos rubros, es generalmente donde trabajaban hombres, digo. Sí, claro, sí, ha sido por mucho tiempo un rubro donde mayormente hemos sido hombres los que ejecutábamos esto.
pero ya hay una tendencia muy muy grande, en lo visual también hay muchas chicas trabajando y está buenísimo, la verdad que tienen otra percepción. Bueno, se les dé el espacio, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Nosotros estamos encantadísimos en el momento que me comentaron de que Paloma estaba interesada en esto, pero que venga ya. Y a todos nos ha venido muy bien, ha servido para trabajar también cuestiones de convivencia, de todo, y ver cosas que por ahí nosotros no vemos y ellas sí. Entonces está bárbaro. Yo apelo a que sigan apareciendo más mujeres en lo técnico, sin duda. Primera pausa de hoy, cuando retornemos, seguiremos en el Bosque de los Pioneros, le contamos, entre otras cosas, cuánto costará el litro de cerveza. Enseguida. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Hay ruidos de los que todos quieren escapar. El uso de escapes libres afecta a personas con autismo y problemas cardíacos y también a los animales domésticos. No alteres los escapes de tu vehículo. Es un consejo de la Municipalidad de Villa General Belgrano. Kochman Kinesiología y Fisioterapia. Gimnasio para actividades físicas controladas, rehabilitación, ejercicios funcionales, especialidades médicas. Julieta Moreno y Cristina Velasiza, kinesiología. Doctor Mariano Pomba, traumatología. Doctor César Ebenstreit, filebología estética y tratamiento de varices sin cirugía. Licenciado Osvaldo Enrique Ulrich, psicología. Plantillas Moplex. Baropodometría, Sistema Europeo de Plantillas Computarizadas. Kochman, Kinesiología y Fisioterapia. 46-1077. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además, vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visítanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial, 3546-545445. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. ¡Hey!
En este recorrido estuvimos charlando con algunos de los encargados de los distintos stands gastronómicos y de cervecerías. Charlamos diversas cuestiones, entre otras, los precios de esta fiesta. En una previa, armando aquí el stand, ¿cómo estás? ¿Cuántos años hace que tenés aquí un espacio? Y yo, mi primer kiosco lo puse en el año 2000, así que ya van a ser 23 años, bueno, sacando los años de la pandemia. Siempre de forma ininterrumpida, excepto la pandemia, como decís. Sí, sí, si no fue por la pandemia, fue ininterrumpido. Y estuvimos en todas las opciones. Desde kiosco de comida, la panchería, el de fiambre, la parrilla, puse un año. Y después cuando empezamos a fabricar nuestra cerveza, ahí ya nos dedicamos prácticamente solo a la cerveza artesanal. ¿Solo cerveza este año? Sí, sí, este año sí. Sí, ya los años pesan y el estrés es mucho, así que este año vamos solo con cerveza. Bueno, contanos qué cerveza van a tener. Bueno, nuestra marca es Good Beer y ya hace más de 15 años que estamos fabricando y traemos 7 variedades. Traemos una Blonde, una Scottish, una Stout, una IPA, una APA, una Honey y ¿qué más? Ah, una de frutos rojos que vamos, es la primera vez que la hacemos. La vamos a hacer para especial para los 60 años. ¿Le gusta a la gente probar nuevos sabores o van más a lo clásico? No, la gente es variado. Hay gente que es muy clásica y siempre piden lo mismo. Y hay gente que sí, está abierta a nuevos sabores. Nosotros siempre que hicimos sabores nuevos los vendimos bien, sí. Sí, hemos público, hecho diferente tipo de público, ¿no? El que viene a... Sí, hemos hecho cosas así medio locas o raras. Cerveza verde, por ejemplo, y se vendía, ¿viste? Y no tiene nada especial, pero bueno, llama la atención y se vende. ¿Cuánto va a salir el jarro de cerveza? El litro, 3.500 pesos. Y la pinta creo que va a estar en 1.800 o 2.000 pesos. Todavía estamos ahí medio, porque los precios se mueven continuamente y estamos bastante preocupados por eso. Sí, la inflación no se detiene. Sí, no se detiene y es abuso cómo suben los precios de un día para el otro. Y una apuesta importante, ¿no? Una inversión, todo, desde la licitación, el armado, la apuesta. Y sí, porque la mayoría estamos con cosas para pagar, hay que pagar la muni, hay que pagar la materia prima y bueno, todo, por ejemplo, yo saqué la materia prima y la tengo con remito, sin precio, o sea que el día de hoy que no sé cuánto debo. ¿Hay expectativas, digo, por lo que decías, el aniversario 60, más allá del contexto económico, hay buena expectativa de lo que pueda pasar y la gente que pueda venir? No, sí, por supuesto, porque la gente esas cosas, me acuerdo del año 50 que fue también un año especial, pero a la gente le gusta esas fechas así particulares y si el tiempo nos ayuda y bueno, espero que sea una de las mejores fiestas. Uno siempre espera que la fiesta actual sea la mejor de todas, para que vaya creciendo. Y ahora tenés mucha experiencia, digo, en esta etapa, ¿no? El armado del kiosco, trabajando a pleno, contrarreloj. Sí. La fiesta es así, todo contrarreloj, todo en el último momento, todo siempre con cosas que se complican. Si no, no sería fiesta de la cerveza. He ido cambiando, ¿no? Creciendo, cambiando de predio, digo, para bien, siempre un pasito más adelante. Sí, evidentemente con el predio este más grande la gente, no sé si vendrá mucho o más gente que antes o menos, pero que la gente está más cómoda, tiene más lugar para moverse, para ir de un lado para el otro. Este año va a haber dos escenarios, así que va a haber una movilidad distinta de gente. La gente
no se va a estancar tanto en un solo lugar, sino que va a andar dando vueltas cuando corten en un lado y aparezca la música en el otro. Así que esperemos que sea para mejor. Otro histórico de las fiestas, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo hace que tenés acá un stand? Hola, buenas tardes. La verdad que desde los 15 años, el primer kiosco familiar, en realidad desde los 15 puedo decir que nuestros padres nos dijeron, bueno, esta ganancia es de ustedes, así que era familiar, éramos 4 hermanos y primos, con Cristian, mi hermano y mi primo Eduardo, hicimos aquella primer fiesta. Van pasando los años, por supuesto. ¿Cuántos años pasaron ya? Y 35, tengo 50, así que son muchas fiestas. ¿En todas las fiestas estuviste, salvo obviamente las de pandemia? No estuve en las de pandemia y no estuve, por supuesto, cuando estuve a cargo de la intendencia. Entonces, y una antes de hacerme cargo de la intendencia. Son 5 fiestas más o menos, 6 fiestas serán, más las 2 de pandemia. La verdad que muchas. Uno se va cansando, pero dice todos los años que no va a volver a poner, que ya tiene que hacer el paso a los hijos y los hijos hoy no están trabajando acá con nosotros. Tendrían que estar a la par. Por supuesto que hay muchos días que nos ayudan y todo, pero esperemos que también ellos tengan ganas de seguir esto que es muy lindo, uno se divierte y por supuesto que hace plata también, uno lo hace por algo, ¿no? Y siempre, yo siempre digo de que las fiestas fueron lo que me dieron mi casa. De a poquito, tardó muchos años en hacerse la casa, pero podemos estar contentos que lo logramos. Así que una familia emprendedora y que a través de esto puede ir progresando es muy importante. Están en la previa, bueno, detalles de acá del armado del kiosco, te vemos acá con unos cables. Hay que hacer electricidad, gas, todo y ya algunas estructuras viejas, ¿no? De kioscos que son muy usados. Cristian usa este kiosco en la Feria de las Colectividades, entonces va bien, que hay que cambiar tablas, pero no, bien, un poquito más atrasado posiblemente que otros años, pero llegamos, uno ya tiene años, hoy en un lugar nuevo donde vamos a ver cómo se mueve la gente, pero sin duda va a ser una muy buena fiesta, se ve mucha publicidad, hay muchas ganas, la gente ya tomó a la fiesta como propia, así que nos va a visitar mucha gente, hay que esperarlos nomás. Nosotros, por supuesto, con un negocio, un comercio gastronómico, en donde nos ayuda que todo lo que es cocinado se hace previamente en ese lugar, ¿no? Entonces, me parece que eso tenemos como una ventaja, los que somos gastronómicos en Villa General Belgrano, que tenemos dónde elaborar, qué platos hacer, las experiencias de los distintos años, no solo en fiestas, sino en la gastronomía local también. Cuéntanos qué van a tener y algunos precios, ¿ya están definidos? Sí, ya están definidos los precios en cerveza desde los 3.000 a los 3.500, si no mal recuerdo, las cervezas artesanales, el litro de cerveza. Por supuesto, ahí hay una variedad en distintos tamaños, ¿no? Después podemos estar hablando que un lomito va a estar saliendo 5.500 pesos, una hamburguesa 4.500, va a haber papas fritas en cono a 2.000 pesos, si es una porción de papa frita vale 3.000 pesos y algunas papas fritas especiales con cheddar, con panceta en 3.500 pesos. Así que, por supuesto que son precios bastante altos para lo que uno está viviendo, ¿no? Pero cuando uno hace el costo del año pasado a este año, las diferencias de precio de lo que comprábamos el año pasado a este, no pudimos bajarnos más. Ayer habíamos puesto una reunión para poner los precios, que fue el día martes, y ayer nos volvimos a reunir para ver si podíamos bajar un poco, a ver si podíamos hacer alguna diferenciación, pero nos aumentó, por ejemplo, la papa esta semana nuevamente. Entonces, esto es concreto lo que estás contando, que se reunieron para intentar bajar algún precio y no pudieron lograrlo. La verdad que sí, en el día el precio original los pusimos el martes. El jueves ayer nos juntamos para ver si podíamos estar bajando los precios. La verdad que pudimos bajar el precio de la hamburguesa y del lomito, y el resto los tuvimos que subir algunos y mantener otros. Es muy difícil hoy estar trabajando con los distintos aumentos que estamos percibiendo todos los vecinos de la Argentina, sin duda. Es el problema que estamos teniendo todos. Así que lamentable no poder estar viendo cómo poder estar recibiendo mejor a la gente con precios. Ahora, cuando empezamos a ver también las horas cuánto se va a pagar la hora a los empleados, también se les tiene que pagar muy bien porque los chicos empiezan a trabajar a las 11 de la mañana y terminan a las 3, 4 de la mañana. ¿Cuánto se paga la hora? ¿También ahí hay uniformidad de criterio? Más o menos se estaba hablando que
el básico va a ser alrededor de 1.600, 1.700 pesos la hora, y de ahí para arriba según lo que hace cada uno de los que trabaja. Seguramente va a haber gente que va a estar cobrando 2.500 pesos la hora, un cocinero. Entonces, por supuesto que se lleva un lindo premio por trabajar, pero son muchas horas, entonces hay que pagarle bien, los chicos están cansados, hay que tener refuerzos en algunos horarios específicamente que son la tardecita noche, pero bueno, hay que ponerle onda, hay que estar contento, es una época de la villa muy linda en donde disfrutan todos los vecinos, entonces creo que hay que ponerse las pilas y seguir trabajando. ¿Hay expectativas de que funcione la fiesta más allá del contexto social y económico tan complejo? Esto es algo que pienso yo, ¿no? Me da la impresión que el argentino ha tomado la decisión que lo poco que puede ahorrar lo quiere gastar. Si uno hoy puede ahorrar 200, 300 mil pesos y decide qué poder hacer, lamentablemente cambiar el auto no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no sube ni un modelo en un auto, no hace un viaje a ningún lado, no puede hacer un arreglo en la casa porque cualquier cosa vale millones. Entonces, ¿qué decide hacer? Salir a hacer un fin de semana distinto, a buscar algo distinto. Creo que el turismo en eso está beneficiado, de que la gente está viajando más. Ahora, es un problema para el bolsillo de la gente y para lo que necesita la gente en su casa, en el vivir diario. Así que creo que vamos a tener una excelente fiesta. Se está viendo mucha promoción. Creo que los 60 años se están viendo en las radios, en la televisión, en distintos lugares. Así que estamos con expectativas de que nos va a ir muy bien. Con una serie de charlas, entre ellas estuvo disertando el titular de la JAP, Roberto Stalli, el Instituto Terciario Santa Rosa, que se dedica al turismo y carreras afines, celebró ayer el Día Internacional del Turismo. Quiero decirles que creo que es sumamente importante lo que dijo Marcos en su introducción, donde habló de esto de capacitarse y de mantenerse asociado de alguna manera. Y eso es lo que hace la actividad que yo represento y la cual estoy presidiendo, que es la Asociación Hotelera del Valle de Calamuchita, que es una entidad miembro de una federación que es, digamos, una entidad de nivel nacional. Que bueno, es una gremial empresaria y viene de alguna manera a asesorar a todo el empresariado del sector hotelero y gastronómico. Haciendo un poco de turismo también, como lo vemos hoy, que es el turismo rural. Dentro de esos parajes está uno que es El Espinillo, un lugar muy lindo de ahí también, más abajo San Antonio. En el caso puntual del Espinillo se construyó una escuela hace muchos años donde yo hice la primaria, y en ese lugar yo creo que fue donde me impactó la importancia que tenía la educación para las generaciones, ¿no? Y el desafío tremendo que tenían los educadores de esas comunidades, la familia, el rol que tenía la familia en esas comunidades, y obviamente el sacrificio de los alumnos para trasladarse en esos lugares inhóspitos, sin caminos adecuados, sin transporte adecuado, para ir a estudiar. Precisamente eso fue lo que me motivó y dije, bueno, el día de mañana me tengo que involucrar para que desde el lado de la función pública, desde el lado de la política, uno pueda dejar su granito de arena y romper esa barrera que existe entre los grandes centros urbanos, donde accedemos prácticamente a todo, a la tecnología, a la buena comunicación, a los buenos caminos, al transporte público y demás, y aquellos lugares donde eso no existe. Y existe la voluntad, obviamente, de las comunidades, de las familias, como decía, de los docentes y de los alumnos. Hoy estamos hablando en el Día Internacional del Turismo, que se celebra ayer, lo que es el turismo verde, y uno de los ejes que tiene el turismo verde, la agenda que se ha planteado de la Organización Mundial del Turismo, tiene que ver con la educación. Todas las cuestiones que hablaban, tienen así el uso de la palabra, los que yo, estaban relacionadas directamente a la necesidad de que los actores privados, los públicos, los políticos, los funcionarios, las familias mismas, empecemos a trabajar en serio en la educación para que a través de la educación se logren los distintos objetivos. Dentro de esos objetivos, sin duda, es el desarrollo de las localidades, por ejemplo, en una actividad como la nuestra, que es el turismo.
Casi 400 agentes de refuerzo solicitó la policía para el día de mayor convocatoria del October, un tema central, la seguridad de la fiesta y de las alrededores durante los días de mayor convocatoria, sobre todo el segundo fin de semana. Culminamos con una reunión con la parte sanitaria, donde también hacemos un aporte desde la policía, y esta vez incorporamos al DUAR, al Festival de la Cerveza, van a poner su gazebo con dos motos de asistencia sanitaria y más la camioneta para hacer una primera intervención. La seguridad también va a ser un complemento, como lo decías, no solo en el predio sino afuera. La preocupación va para los dos lados, así que hemos pedido muchos recursos. Estamos en todas las tratativas para conseguir todas las especialidades que hemos pedido para esto. ¿Cuántas personas han solicitado refuerzo? ¿Cuáles son las expectativas? Y pasa es que está separado por día, hemos analizado día por día de acuerdo a la venta de entrada, a la artista, a la convocatoria, y ahí va variando la cantidad de refuerzo. Es dinámica la nómina, pero el día que más se pide son 380 efectivos. El día del segundo fin de semana, el sábado. Claro, el sábado, viernes y sábado de la otra semana, y hasta el domingo también. ¿Aquí va a haber algún lugar, algún centro operativo en el predio? Sí, vamos a contar con el centro operativo en el mismo centro de monitoreo. Vamos a traer también personal especializado en cámaras para que también hagan el chequeo de las cámaras de la ciudad y las de acá también. En el predio vamos a tener el centro que siempre se monta, el COE, donde se van a coordinar todas las instituciones que participan, ya sea sanidad, municipal, tránsito, bueno, todas las instituciones, los bomberos, eso lo vamos a estar coordinando desde acá, y en la comisaría vamos a hacer un tercer centro de distribución. ¿El control es a cargo del municipio, de tratar de evitar que haya consumo o heladeritas en la vía pública? Sí, esas ordenanzas ya las ha sacado el intendente, va a haber controles en los accesos, va a haber control en la vía pública, mucha participación de tránsito y de personal nuestro también trabajando. Y en el predio complementamos mucho con lo que es la seguridad privada. Bien. Que es la misma empresa que trabajó los años anteriores. ¿También controles en las rutas, en los ingresos, la policía caminera? Policía caminera va a ocuparse de tres puntos clave que envuelven a todo Villa General Belgrano, sobre el río del Medio, Solares de Molino y en el kilómetro 85 antes de llegar a Santa Rosa. Y lo que hace la bajada de Calmayo, vamos a usar la patrulla rural. Bien. ¿Cuándo comienza el operativo? ¿El viernes del primer fin de semana? Y ya el jueves ya estamos instalando todos los que son los controles vehiculares, donde también el intendente nos pidió ahí poner personal de él para sumar, así que vamos a estar sumando eso ya desde jueves, y el resto ya estamos trabajando a pleno. ¿Estima, sí, toda la previa, toda la logística previa? Sí, todo lo que hace la indumentaria del personal, desde los chalecos balísticos, las bandoleras, sus equipos de comunicación, de iluminación, todo eso ya lo estamos consiguiendo, así que esos preparativos ya están casi listos. ¿Estiman cuánta gente puede llegar a visitar Valle Calamuchita en esos días? Todavía no, es muy temprano, ya seguramente esa última semana, antes del inicio, vamos a poder tirar una precisión. Una nueva estafa telefónica se perpetró ayer en la zona con una nueva modalidad, pero se lo contamos enseguida cuando volvamos de la pausa. No se vaya. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. ¡Gol!
De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas, a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los... Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano recuerda a los asociados que por cuestiones de salud son electrodependientes que deben inscribirse en el registro. Esto es para obtener el servicio y el equipamiento que asegura una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular. Ingrese al enlace. Haga clic en el botón Iniciar trámite en TAD, Trámites a distancia. Elija el trámite requerido. Complete los datos y adjunte copia digital de la documentación solicitada. El trámite es gratuito y tiene una vigencia de 2 años. Para más información, comuníquese con las líneas de contacto del Ministerio de Salud de la Nación o la Secretaría de Energía de la Nación. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Esta vez el cuento tenía que ver con un plan para un vehículo 0 kilómetro. Nueva estafa se registró en Embalse. Ese hecho sí tuvo una llamada telefónica con una oferta de un plan de ahorro de una reconocida marca, en los cuales pidieron una seña por un plan, en los cuales la persona en su buena fe lo depositó y eso no existía. Así que esta persona depositó una suma cercana a los 50.000 pesos que no, va a estar para la justicia para determinar los números telefónicos y el seguimiento de eso. ¿Cómo eran estos hechos delictivos, estas estafas? Con esta modalidad concesionaria es la primera que tenemos. Sí, las semanas anteriores hemos estado cronicando otras estafas. Siempre va cambiando. Y van cambiando la modalidad. El discurso. Se van adaptando. ¿Hubo algún otro hecho como para contar? Un robo que era más rozando la usurpación, pero no era de cuantía. ¿En Santa Rosa? En Santa Rosa, sí. Muchos beneficios de un alimento del que no se habla demasiado, el germen de trigo. Nos cuenta los detalles la nutricionista Caterina Georgi. Hoy nos encontramos para hablar del germen de trigo,
que es un alimento que no es muy común o muy habitual en el consumo diario, pero sería muy recomendable en comenzar a consumirlo. El germen de trigo es el corazón del trigo y de este cereal, que está contraindicado para aquellas personas que no toleran el gluten, que son los celíacos, pero por la mayoría de la población es muy bien tolerado. En cuanto a su valor nutricional, el germen de trigo contiene un alto contenido en carbohidratos o azúcares, pero son azúcares de excelente calidad que se absorben muy lentamente, lo que hacen que sea muy apropiado, muy adecuado para aquellas personas diabéticas. Por otro lado, contiene un alto contenido en proteínas y contiene grasas. Esas grasas son de muy buena calidad y por lo cual son muy recomendados, por ejemplo, para la salud del sistema cardiovascular. Contiene también una serie de vitaminas, especialmente vitamina E, que tiene una acción antioxidante, lo que también favorece a todo el sistema circulatorio porque le brinda elasticidad a las arterias, evitando la arteriosclerosis, por ejemplo. Contiene un alto contenido en fibra, lo que es recomendado para aquellas personas que tienen un tránsito intestinal lento, ya que ayuda a la evacuación intestinal. Se recomienda consumir 2 cucharadas soperas mínimo por día. La textura del germen de trigo es similar a la avena. Se puede consumir crudo y se puede agregar, por ejemplo, a un yogur, a una leche, se puede agregar a licuados, se puede agregar a granolas que se pueden hacer caseras o en preparaciones de panificados o galletitas caseras. Se puede incorporar a temprana edad, o sea, a partir del año ya se puede consumir, y realmente se considera un suplemento natural porque, como estamos viendo, es un alimento muy rico en la variedad de nutrientes y en los beneficios que tiene en nuestro organismo. Bueno, espero que les haya sido útil y que puedan incorporar el germen de trigo a diario, ya que podemos disfrutar de todos sus beneficios en nuestro organismo. Que tengan un hermoso fin de semana. Vamos a hablar ahora de fútbol. Le contamos que hoy el Social recibe a Cultural Unión por la primera fecha del certamen reducido. A las 20:30 comenzó reserva, a las 22:00 primera. Mientras que a las 22:15 las chicas jugarán contra Náutico Fitzsimon en Embalse. Uno de los músicos emblema de Villa General Belgrano, Jorge Wolfart, estará con nosotros después de la pausa en los viernes musicales. ¡No se vaya! Doctor Eduardo Farías Scropo. Medicina regenerativa. Celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo. 12 años de experiencia. Permanente capacitación. Atención personalizada. Evita cirugías. Frena el dolor. Adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo. Somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-681644. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología,
dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Un placer tener en este viernes musical a Jorge Wolfhard, un querido músico de Villa General Belgrano, emblema de la localidad, de la fiesta de la cerveza, y tenerlo justamente hoy, una semana antes del inicio de la 60 edición del October. Estamos aquí en su casa, nos abrió su casa, un espacio rodeado de instrumentos musicales, como debe ser. Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa también, rodeado de instrumentos musicales. Perfecto. Bueno, queremos saber cómo comienza tu vínculo, tu recorrido con la música. Bueno, comienzos son de muy chico, casa de músicos. Familiarmente todos adictos a la música, gustosos de la música. Mi padre, mi abuela, de parte de él. Y yo siempre digo que quizás comienza con ese misterio de cómo sale el sonido de un long play, de un disco. Yo cuando era chico miraba y decía, ¿dónde están los músicos acá tocando? Y era el gran misterio. Y después, bueno, mi abuela se encargaba de fomentarnos, comprar los instrumentos, de hacernos estudiar. En mi caso no, porque soy un vago, pero que todos tuviéramos la posibilidad de hacer. No había televisión, nosotros no teníamos televisión de chicos, entonces nuestras distracciones eran los libros y la música. ¿Y esto acá en Villa General Belgrano? Sí, en Villa General Belgrano. ¿Tu familia de aquí, nacido aquí? Nacidos acá, una de las primeras familias de colonos, mi padre nació acá, es como que uno ya tiene las raíces puestas, ¿no? O sea que el ambiente familiar era musical, había mucha naturalidad en eso. Es como que creces jugando y tocando un instrumento. Exactamente, sí. Y te vuelvo a decir, con el auspicio de mi abuela, que no siendo argentina, abrazó el folclore argentino y fue lo primero que nosotros empezamos a hacer allá por los años 70. Era mucho folclore en Argentina, se acostumbraba, que andaba con una guitarra al hombro y demás, y los cancioneros y demás. Entonces, bueno, nos inculcaba ese amor a su segunda patria. ¿Dónde nació ella? En Yugoslavia. Ellos son originarios de Yugoslavia. Vinieron después de la Primera Guerra, ¿no? Y se armaban, no sé, los domingos, los asados, siempre había alguien que tocara algo, ¿cómo era? Sí, en general cada vez que venía un pariente había que mostrar las aptitudes de los niños. Entonces, bueno, en la orquesta familiar, los cuatro hermanos haciendo música. Y los viernes era día de música, la noche era ensayo musical. ¿Cuál fue con la abuela dirigiendo? La abuela directora. Sí, sí. ¿Cuál fue el primer instrumento? El piano, siempre. Y después vino el acordeón por una cuestión de herencia de musical, de gustos y de cultural. Y bueno,
cuando era un poco más grande, adolescente, la abuela compró el acordeón y después yo compré otra y así siguió y bueno, se dio. Pero siempre fue el piano el hacedor, digamos. ¿Y siempre autodidacta? Sí, sí, sí. Yo miraba a mis hermanos estudiar solfeo y qué sé yo, dije, no, esto no es para mí. Entonces, bueno, 4 o 5 años me senté al piano y empecé a hacer algo y salió algo y de ahí, de esta nota, viene la que sigue y se suma y bueno, acá estoy todavía. Entrenado, digamos, el oído musical que se dice. Yo creo que se entrena, se va entrenando. Quizás cada uno nace con ciertas aptitudes para algo y después, como todo, uno lo va reforzando, lo va entrenando, lo va puliendo a eso. Y al ser tocar de oído, como se dice normalmente, le pones más énfasis en eso, ¿no? Y llegas a escuchar. No digo más que otros, pero con más una sintonía más fina, digamos, ¿no? La parte de la música. ¿Te das cuenta que te vas a dedicar a esto, que va a ser tu pasión? ¿O se va dando también tus primeras actuaciones en El Ciervo, en La October? Yo de chico sabía que, no sé por qué, pero sabía que quería ser músico y seguí siendo músico y a veces, bueno, hay que pelearla mucho, ¿no? Para dedicarse a eso y vivir de eso en cierta forma. Comparto eso con la carpintería también, pero seguí siendo músico y pienso que me voy a morir siendo músico. Eso no se termina nunca. Y después, bueno, el hecho de la secundaria, en la primaria ya en el sagrado, también ir a tocar el armonio a la iglesia después de la misa, con los compañeros de curso. Y después en la secundaria ir al Ciervo Rojo a tocar el piano y ahí, bueno, ya me habla Federico para quedar como pianista, digamos, si me interesaba, le dije que sí, de ahí nace todo lo demás. ¿18 años tenías ahí? 18 años cuando empecé a tocar en forma ya directa y ininterrumpida, 18 años, sí. ¿Ininterrumpida hasta hoy? Hasta hoy, 35 años de... Y todo lo que se viene. Y espero que siga. Seguramente. Igual, Seguramente que sí. Me decías antes de empezar que empezaron juntos, ¿no? Ahí estos dos espacios tan importantes. La October, que era otra October, ¿no? Y El Ciervo. Sí, nace de más que todo del Ciervo porque ahí uno se hace más público y empiezan las conversaciones, empezás a conocer gente y empezás a charlar y bueno... Hay un dicho que dice, Dios los cría y el viento los amontona. Y cuando hay un músico, el otro se le arrima y charlan un poco y de ahí nace una cuestión. Ahí conozco a Eduardo Siebert y a Gianni Tocco, que eran, yo siempre digo los viejos, le decíamos los viejos, que eran los hacedores de la vieja Pavan Capelle. Y empiezo tocando acordeón con ellos, así como jugando. Y después Tocco me dice, che, hay que bajar un poco esto porque tenemos todo acordeón, entonces te animás a tocar la tuba y no sé, nunca toqué, vamos a conseguir una. Y la casualidad que me lleva a conocer o a hablar con Annie Kuhn, y ella tenía una tuba que había traído el padre de Europa.
después charlando, me dice Ani, esa tuba la tocaba mi padre en Stanisic. Stanisic era el pueblo de mis abuelos en Europa, en Yugoslavia. O sea que yo vengo a usar después de tantos años el mismo instrumento con el cual probablemente mis abuelos bailaron en alguna oportunidad siendo jóvenes con la banda del pueblo donde tocaba el padre de ella. O sea, son cosas que es muy rara, ¿no? Bueno, después viene la... ya se incorporaron más músicos, había que pelearla muy... mira, esto se toca así, soplace, y bueno, hacemos lo posible, y a ver cómo sale. Oh, y salía, no, nunca habías tocado un instrumento de ese y tipo. Y después salió, a los porrazos salió, y después se incorpora Sergio Lipman con la batería, que tampoco sabía nada, y tuvimos que desde cero arrancar. Y en esos tiempos no había la posibilidad que yo siempre vivo ahora. Tenemos una escuela municipal de música, y hay muchos profesores, hay mucha disponibilidad. En aquel tiempo había que rebuscársela y no había tanta disponibilidad de nada, ni de instrumentos, ni de profesores. Ni tutoriales que ahora en las redes... Ni YouTube, sí, ni nada. Sí. Ponías el long play o el cassette en ese tiempo, después apareció el CD y a sacar temas. Y bueno, el que más oído tenía sacaba y le indicaba al otro las tonalidades y bueno, a probar a ver qué sale. Y primero, ay Dios, pero bueno. Qué tiempo, ¿no? Qué lindo parece. Y después, qué diferente. Claro, y después vinieron, bueno, las cuestiones de la vida y demás. Y a empezar a, ya formábamos de alguna forma una orquesta estable en la villa, que por años no había, que había siempre que contratar de afuera. Ya teníamos algo que funcionaba de alguna forma dentro de la villa. Éramos ya parte de las fiestas y después de las promociones, ¿no? De la asociación hotelera, de turismo y demás. Uno en ese tiempo hizo mucho por la villa, por nuestro pueblo, con todo el amor. Dando tiempos, ¿no? Tiempos y ganas. Y, una de las anécdotas, yendo a Mendoza a la fiesta de la vendimia, un desfile inmensamente hermoso y grande y largo. Todo el viaje, los 600 kilómetros, doblando folletos para la municipalidad de turismo, ¿no? Pero qué épocas lindas donde... Todos trabajábamos, no solamente haciendo música, sino que en Rosario, en alguna oportunidad con Rudy y Fula, pantalones cortos de cuero, delantal y pelando papas porque había que hacer la ensalada para la noche. Y bueno, se hacía. ¿Cómo fueron las primeras fiestas de la cerveza en las que vos estuviste? ¿Qué recuerdo tenés? Ah. 35 años atrás. Ya llevábamos. En la plaza todavía. Escenario viejo, se cambió varias veces el escenario, porque bueno, era chico o se rompía, y muy lindas. Hay uno también conoció gente muy linda, como que tenemos todavía contacto, quedan dos de ellos, de los fundadores de Zillertal, Augusto y Telmo, con los que continuamente estamos en contacto, hicimos una amistad muy, muy hermosa, la verdad, y nos respetamos mucho, ¿no? Como personas y como grupos, digamos, estamos siempre en contacto con... Y hemos conocido tanta gente, tanta linda gente. La fiesta y la música a uno le ha dado más de lo que uno le ha dado a la música, ¿no? Falta poco para la fiesta 60, digo. Hay una expectativa diferente, ustedes también lo sienten. Vos en lo personal también sentís que hay que prepararse de otra forma, que hay que brindar algo diferente. Posiblemente, sí, porque la fiesta te exige a veces cambios y te exige estar despierto en algunas cosas y analizás que los cambios los tenés que hacer y que la villa los necesita, la fiesta los necesita también, siempre tratando de reservarte ese espíritu, que no se pierda el gusto, el hecho de que no se pierda esa cosquillita de que viene octubre, y que a veces un poco se
perdido por ahí, ¿no? Pero en los que la hemos disfrutado tanto, siempre te da esa cosquillita, esa cosita. Empieza nuestra fiesta madre, nuestra vidriera gigante, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen los bueno, ¿qué hacemos este año? ¿Cómo nos preparamos? ¿Vamos a hacer esto? Y bueno, este año, con la aparición de un... decidimos incorporar un músico más. Somos cuatro normalmente. Y se incorpora un saxo, un viento, para reforzarme a mí un poco, que ya vengo medio cansado también con el acordeón. Entonces, bueno, hay que reforzar un poco eso y darle otra sonoridad también, ¿no? Y sumar un elemento humano. Siempre hacemos esa referencia con los muchachos de que, más allá de un grupo musical, somos una familia, donde nos hablamos, nos contamos nuestros problemas, nuestras cosas, y compartimos muchísimo más que la música. ¿Habrá novedades entonces para Lorelei? Sí. Este October. Si Dios quiere y todo sigue así, que va a ser seguramente, don Stefan Nazzone. Gran músico. Gran músico, gran tipo. Va a estar sonando con nosotros y poniéndole su toque especial ahí con el saxo. ¿Se sigue manteniendo la esencia de la fiesta más allá de todo lo que ha crecido? En más de una cosa sí, posiblemente más de unos quisiéramos que hay ciertas cosas que volvieran para atrás, o que uno se acuerde y dice, ay, qué lindo que era. Pero hay también que entender que los cambios son necesarios a veces, y que hay que acompañar esos crecimientos, y que los tiempos cambian, el público cambia, el público se va renovando, la expectativa se renueva, y hay que estar a la altura de eso. Pero yo creo que tenemos una fiesta, Villa General Belgrano tiene una fiesta nacional e internacional, que es la tercera en Oktoberfest más importante del mundo, ¿no? Primero está Alemania, no sé si la tercera o la segunda, porque tenemos algo que nadie tiene. Este crisol de colectividades que se reúnen, y la participación y demás, cómo se realiza, solamente se da acá en la villa, ¿no? Y eso es algo que hay que continuarlo, y hay que... es nuestra esencia. ¿Algún sueño que quisieras cumplir? Tantos. Poder seguir haciendo lo que hago, con la gente que hago, con mis colegas, mis amigos, y bueno, que mi familia se desarrolle como lo vine haciendo. Yo no pretendo grandes lujos ni grandes comodidades, solamente encontrar un mundo con un poquito más de paz, tranquilidad, que entendamos que somos parte de este planeta y lo cuidemos lo necesario para que siga así. Y bueno, eso es simple y sencillo, poder transitar la vida hasta el momento que tenga que ser, de la forma más humana, más limpia para el bien de todos, ¿no? ¿Y cuánto ayuda la música para tener un mundo un poquito mejor, no? Sí, la música es uno de los artes, creo que para mí, por ahí, como soy músico, lo digo desde esa parte, por excelencia. La música mueve cosas que nadie ni nada mueve. Esa ondulación, esa vibración es única. Me han pasado cosas increíbles con la música, de poder estar en un momento con una persona que ha sufrido una ACV fulminante, que está en estado vegetal, y poder tocar el piano y que esa persona despierte, aunque sea por un momento, de su realidad, y logre rescatar de esa cajita, se ve que está guardada bajo 500 llaves,
en los recuerdos y ahí está la música. Y la música te salva más de una vez, ¿no? Hay situaciones donde uno se aferra y logra con la música llevar todo adelante. Jorge, un gusto charlar con vos. Muchísimas gracias. Nos queremos despedir con uno de tus primeros instrumentos, el primero, un ratito de teclado, ¿puede ser? Sí, cómo no. Muchas gracias. Por favor, a ustedes. Punto final para un noticiero cargado de información. Le contamos antes cómo van a estar los días el fin de semana. Mañana se espera que esté soleado con 22 grados de máxima y 7 de mínima. El domingo también soleado, 26 de máxima, 9 de mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 27 grados de máxima y 10 de mínima. Muchas gracias por su compañía. Sabe que puede seguirnos en redes. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga un excelente fin de semana. Buenas noches.